que te propones? ¿Crees que no puedo destruirte? Tengo en mis manos el poder para destruirte. ¿Y crees poder impedírmelo? ¡Estoy por encima de tus patéticos trucos mágicos! ¡No puedes tocarme! ¡El bastón! ¡Úsalo contra el ojo! ¡Basta! Muy bien. Bien. Veamos qué haré al respecto. ¿De dónde has salido? ¡Ya! Sabía que podías hacerlo. No, no lo sé. Ancano ya no está. Pero lo que quiera que le haya hecho al ojo, no parece detenerse. No tengo ni idea de qué hacer. Sabíamos que triunfarías. Tu victoria justifica nuestra fe en ti. Has demostrado ser más que digno para dirigir el Colegio de Hibernaria. Muchas cosas turbias para ti son transparentes para nosotros. Hace mucho que sabemos que vencerías. El ojo se ha vuelto inestable. No puede permanecer aquí o destruirá tu colegio y todo este mundo. Debemos ponerlo a buen recaudo. Los actos de Ancano demuestran que el mundo no está listo para un objeto así. Lo protegeremos, por ahora. Tenéis la oportunidad de preservar el colegio y seguir con vuestras vidas. Tienes nuestro agradecimiento, Archimago. Lo has conseguido. El colegio vuelve a estar a salvo gracias a tus esfuerzos. Sabía que podía confiar en ti. Me atrevería a decir que los Sijic tienen razón. En mi opinión, no hay nadie más que merezca ser archimago. Toma, considera todo esto como si fuera tuyo. Y los aposentos del archimago también. Estaré aquí por si me necesitas.
mi alambique. Lo necesito para unos experimentos y no lo acabo de encontrar.